¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy quiero que me acompañen a abrir este paquetito que nos mandaron nuestros amigos de BBCraft. Como ya saben, BBCraft es una tienda en línea donde podemos encontrar insumos para bisutería y al igual que otras manualidades. En la cajita de descripción les estaré dejando el link hacia la página, al igual que los links de cada producto, para que vayan, visiten la página y lo chequen. Muy bien, amigos, vamos a comenzar. Yo ya lo tengo previamente abierto, ya lo saqué de una envoltura y miren cómo vienen bien empaquetados. Si ustedes son seguidores del canal, ya han visto que BBCraft nos ha mandado varios paquetitos, entonces los manda bien protegidos para que no se vayan a estropear. Vamos a abrirlo y vamos a quitarle este plástico burbuja que trae. Perdonen, amigos, por mi mantelito bien planchadito, ¿verdad? Pero llegó hoy el paquete y pues no quise esperar, no quise dejar pasar la ocasión para compartirles esto. Aparte que cada que llegan paquetes, amigos, ya los quiero abrir. En el momento en el que llegan ya los quiero abrir, pero tengo que aguantarme para poder mostrárselos a ustedes y lo abramos juntos, ¿ok? Miren, vamos a abrir este primero, vamos a hacer estos para acá. Les voy a dejar el link y aquí les voy a mostrar ahorita aquí, miren, este es el código, es un rollo y es una especie como de cuero, cuerina, no sé cómo le digan ustedes. Miren. Puede servirnos para collares o para pulseras. Yo este lo encargué porque a mí me piden mucho las pulseras para hombre. La verdad no sé ni cómo hacerlas, pero vi este cordón y me llamó mucho la atención. Aquí está, miren. Miren, es de este tipo. Para una pulsera yo creo que vendría muy bien, miren. Inclusive hasta para un collar, miren. Así es como luce este cordón y creo que trae aproximadamente 10 metros. ¿Sí? También trae esta cajita, que esta es de Panda Hall Elite. Miren. Este es su código. A mí me encantan de verdad los productos, amigos, porque sí son de buena calidad. Miren. Oye, amigos, miren, es una cajita de mostacillas 11.0. Trae en color rosa, dorado, dorado claro, turquesa, plata, dorado fuerte o dorado rosado, morado, un plata más claro y este es como un amarillo, entre amarillo y doradito. Miren, vamos a abrirlos. Y trae bastantitos, amigos. Trae bastantita cantidad, miren. Miren. Vean, amigos, qué chuladas. Estas nos van a venir muy bien para un próximo video que ya se me vino a la mente. Miren.
Voy a ver si se pueden acercar más, miren. Están hermosos los colores, amigos. Aunque principalmente yo escogí este producto por estos colores, por los plateados y por los dorados, porque aquí no encontramos dorados. Y si llegamos a encontrar, pues lamentablemente, pues se despintan. Entonces, es muy difícil encontrar. Yo había escogido otro tipo de mostacillas, pero ya no había. Por lo mismo de que son colores que se acaban, pues es muy difícil volver a encontrar. Pero en cuanto yo encontré, en cuanto vi esta cajita, dije, esta es la que voy a encargar. Miren, amigos. Y por último, viene este estuche. Les voy a dejar aquí el código, miren. Vamos a abrirlo. Cada uno viene en su empaque, miren. Este viene en su bolsita. Y miren. Ay, miren, acá hasta abajo venía nuestra hoja de lista. Que nos dice que son 3 cosas. En esta ocasión, pues sí fueron poquitas cosas, amigos. Porque yo vi este estuche y la verdad es que me encantó. Entonces dije, pues voy a pedirlo para probar. Miren, trae este estuche. Y trae aquí unas grapitas, miren. Unas grapas tubulares. En el otro espacio trae unas argollas. En el otro espacio trae unos broches perico o langosta o pico del oro, no sé cómo lo llamen en su país. En el otro espacio trae unos alfileres de cabeza plana, miren. ¿Ya vieron? En el otro espacio trae también alfileres pequeños, pero ya con un engarce. En el otro espacio trae ganchitos para arete. Miren, son de esta manera. Y en el último espacio, amigos, trae un anillo. Un anillo para abrir argollas. Este, como su nombre lo indica, es para abrir las argollas. Lo colocamos aquí y abrimos. Lo vamos a estar usando más adelante. Ahora vamos con este estuche. ¡Ay, qué emoción, amigos! A ver. ¡Wow, amigos! ¡Miren! ¡Ay, no, no sé qué! Parezco niña con juguete nuevo, amigos, de verdad. Pero es que todo esto me encanta. Miren, vamos a empezar por este lado. Y trae unas pinzas de corte, miren. Son de Panda Hall, por la marca, miren, aquí está el pandita. Son de corte, se ven de excelente calidad, amigos, miren. Son de corte. Estas son de punta plana, miren.
Lo mejor de estas pinzas, amigos, es que por dentro no tienen rayas, no vienen con marcas, viene completamente lisa. La otra pinza es de engarce, miren. También trae unas pinzitas, que estos nos vienen genial porque a veces no podemos estar agarrando luego las argollas muy pequeñas con pinzas normales. Entonces, de un lado podremos ocupar estas y del otro extremo unas pinzas normales, que nos van a hacer, no sería de mucha utilidad el trabajar. Miren, el estuche trae cada compartimento para cada herramienta. Vamos a sacar esta. Estas son unas tijeras, miren. Están hermosas. La siguiente herramienta es esta. Es un, ¿cómo le llaman? Scoop. Bueno, ¿cómo le llaman? Esta es un Scoop Beads. Bueno, no sé, amigo. Bueno, la idea es. Pues el chiste es que estas nos sirvan para levantar las mostacillas. Miren, algo así es, ¿no? Si alguien sabe el nombre correcto, déjenmelo en el área de comentarios para saber. Pero es algo así, tal vez la pronunciación no sea buena, pero creo que así se llama, Scoop Beads. Miren, para tomar las mostacillas. Ya que hayamos terminado de trabajar con este mismo, las levantamos. ¿Ya vieron? Yo por lo regular lo hago con una cucharita, pero ya traía yo ganas de esta herramienta. Súper genial, ¿no? Qué buena onda. Lo guardamos y también nos trae acá otra pinza, que esta pinza es una, miren, es una pinza para cerrar grapas, remaches o crimp. No sé muy bien cómo funciona, pero lo vamos a investigar y se los voy a mostrar en algún video. Que no ha de ser mucha ciencia, porque por lo que sé, se mete la grapa en un extremo. Bueno, ya que lo tenemos en nuestro hilo o en nuestro alambre, lo cerramos con un extremo y con el otro cerramos para que nos quede en forma de tubito. Es lo que yo sé. Me han contado, ¿verdad? Si ustedes la saben manejar, igual déjenme en el área de comentarios cómo es que funciona. Pero si no saben, no se preocupen. Aquí vamos a investigarlo nosotros. Y por último, amigos, trae este calibrador. Es un calibrador vernier, que este nos sirve para medir nuestras cuentas. Este es por el reverso y esta palanquita es la que vamos a ir moviendo para tomar la medida. Miren, vamos a usar este. Miren, este es lo que mide, el del centro, miren. Y nos dice que es de 0.5 milímetros o medio centímetro. Este nos sirve mucho para cuando no sabemos de qué tamaño son las cuentas que vamos a utilizar. Porque suele pasar que de tantas piezas que tenemos, pues luego ya no nos acordamos de qué tamaño. Bueno, amigos, es todo por el día de hoy. Me despido.
les quería compartir pues el regalito que nos mandaron nuestros amigos de BB Craft. De verdad, yo les recomiendo mucho esta página. Tienen productos, amigos, de verdad, súper geniales, de excelente calidad. De verdad, si encargan, no se van a arrepentir. Yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bueno, amigos, es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado los materiales que nos regalaron. Y estén muy atentos, amigos, porque todo esto puede llegar a las manos de algunos suscriptores. Así es que síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y ahora en TikTok. Por ahí también me ando dando mis vueltecitas de vez en cuando. Y sobre todo, déjenme un me gusta. Compartan los videos, que con eso ya saben que a mí me ayudan muchísimo. Suscríbanse si son nuevos. Y bueno, ahora sí me despido. Les mando fuerte abrazo. Soy Creaciones Alex y nos vemos en la próxima creación. Bye.